Voy a hablarles de una novela que ha impactado mucho en la vida de los jóvenes y de los niños. Un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying. El bullying es un problema que han alcanzado niveles desastrosos. No es fácil abordar un tema que clava una daga en nuestros corazones. Hice una investigación minuciosa con lecturas, entrevistas a las víctimas y a los agresores. En una entrevista que hice en Facebook, el niño no se atrevió a darme su nombre. Para identificarse, puso el número 3. El chico me dijo que cuando llega del colegio, marcado por los golpes, su padre le pega fuerte y le grita que es una gallina, un cobarde. Este chico es abusado en la escuela y en su casa. Después de varias entrevistas me percaté que las víctimas callan los abusos. Los espectadores celebran la maldad de los acosadores y todos guardan silencio. Desde ese silencio yo grito, basta ya, asomémonos al abismo del bullying. Llevemos luz a esta oscuridad, tomemos de la mano a esos chicos abusados y digámosle, nunca nadie más te acosará, cuentas conmigo. Jorge es el personaje principal de la novela Un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying. Este niño calla los abusos y sufre intensamente. Nadie percibe su dolor, a excepción de su amiga Nat. Preste atención a sus hijos, a sus nietos. Busque señales de posibles abusos. En esta novela encontrará información orientadora. Ustedes se preguntarán cuál es la razón de desarrollar estos temas. Deseo fomentar la empatía a favor de los que sufren. Las últimas noticias científicas vinculan a la literatura como un medio efectivo para este fin. De acuerdo a estos expertos, la literatura impulsa el desarrollo de las regiones del cerebro vinculadas a las emociones sociales, fomentando la empatía. Esto se produce gracias al esfuerzo que el lector realiza para conocer la vida de otro. La teoría de estos especialistas es que la ficción literaria hace que percibamos la realidad desde varios puntos de vista simultáneos. Organizaré comités anti-bullying en todos los colegios que me permitan. Fomentaremos grupos de alumnos conciliadores, coordinadores para el comité. En fin, haremos un trabajo conjunto. Meduca, colegios, padres de familia, profesores, personal administrativo, estudiantes y la sociedad en general. También atenderemos a los abusadores. Ellos necesitan atención, sufren y encuentran en la violencia un escape a su frustración. Con mi literatura he procurado ayudar a los jóvenes de distintas maneras. Estamos a tiempo de hacer que nuestra sociedad llegue a brillar con esplendor la justicia, la solidaridad y la generosidad sobre cualquier otro factor nocivo o poco edificante. Desde que inicié mi carrera literaria, promuevo la lectura. ¿Por qué promover la lectura? La razón es muy sencilla. Hay una correlación entre el índice de comprensión lectora y el nivel de desarrollo de una sociedad. Nos permite afirmar que el bienestar material de un país es proporcional a su educación literaria. Yo deseo compartirles la opinión de una amiga escritora, Piedad Álvarez Maestre. En esta novela, Un grito desde el silencio, ella nos dice, una vez más la autora evidencia su sensibilidad hacia los problemas de la juventud. Esta obra, su denuncia, sirve para sustentar y defender a los que pierden la voz, abatidos por el maltrato físico y psicológico. Su relato describe el complejo escenario que se da en el bullying. No simplifica, no reduce el tema a la interacción entre buenos y malos. Destaca la búsqueda de soluciones a través de la compasión, la empatía y la responsabilidad. Pocas posibilidades tienen de defender quien ha sido desarmado por aquellos en quien debe confiar. Sin duda es un aporte importante en la búsqueda de soluciones para este problema tan enraizado en nuestra sociedad. Ella recomienda la lectura para jóvenes, adultos en general. No permitamos el bullying. Alcemos nuestra voz desde el silencio.
de los abusados y digamos, basta ya.